¿Y tal amigos de Cine Gamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Persona 3 Reloaded con su buen amigo Peter, que el día de hoy te trae cómo desbloquear el logro o trofeo de Vislumbrando las Profundidades, Glimpse of the Depths en inglés. Y bien, para poder sacar este logro o trofeo solamente tendremos que completar 10 puertas Monad. Estas puertas Monad las conocerás por allá del piso 80 y son puertas especiales donde traen enemigos que generalmente tienen demasiada vida. Y además de eso, aunque sea un enemigo que ya hayas derrotado antes, porque si hay algo en este juego que sí peca sinceramente es que no hay mucha variedad de enemigos y simplemente te los reciclan en los pisos, pues bien, estos enemigos casi siempre vas a tener a alguien que sea lo suficientemente fuerte a su elemento. De por sí el protagonista puedes llevar todos los elementos, pero adicionalmente para este piso, por ejemplo, que ya tenemos a Aegis o que tenemos también a nuestro amigo Perruno, pues podemos utilizarlos para eso y de ahí en adelante pues lo que se necesite como vayamos avanzando en la historia, Amada, Shinjiho y demás más adelante, pues bueno, esto lo vas a hacer. Cuando yo ya estaba por el piso 132 aproximadamente fue que hice esta décima puerta. También cabe mencionar que luego puedes volver acá cuando estás buscando a gente que se perdió en el Tártaro. Entonces eso es también algo que te puede funcionar. Y bueno, generalmente vas a intentar hacer lo más que puedas en el Tártaro en una o dos noches, para que si luego Elizabeth te dice, oye, ¿qué crees? Había alguien perdido, lo dejes para la última noche. Y ahí puedes volver a buscar un poquito, ya que te estás buscando estos tipos, y buscar más puertas. La verdad es que lo hice casi casi sin darme cuenta. Los bonos que dan las puertas al salir están bastante decentes y hacen que puedas ganar un poquito más de experiencia y dinero. Así que es otra cosa que te viene muy bien. Y pues bueno, técnicamente es lo que tienes que hacer. Recuerden que también hago estos videos para gente que quiere sacar todos los logros o trofeos en una sola partida y que no saben qué es este tipo de cosas, entonces para informarles. Si el video te ayudó, ya sabes que ese like me ayuda bastante. Te recuerdo que aquí abajito en la descripción de este video puedes encontrar la lista de reproducción de Persona 3 Reloaded, donde encontrarás la guía de los logros o trofeos, guías de confidentes y bueno, todo lo que pude hacer de este juego para ayudarte a platinarlo, sacarle los 1000 y que le saques el mayor jugo a este. Muchas gracias por haber llegado hasta el final, ya sabes que tu like siempre me ayuda bastante. Y pues bueno, yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en cualquier otro video que tenga de Persona 3 Reloaded o cualquier otra guía que tenga en el canal para ti. Que tengas un excelente día, tarde, noche y hasta el siguiente video que tenga para ti. Bye bye.